Nuevamente aquí con ustedes, con mucho gusto para iniciar las clases. Les mando, ya saben, mi cariño y comenzamos. Y pues en la materia de matemáticas, en la página 163, y es el número 2 de sumamos en la recta. Otra vez vamos a leer, niñas y niños, lean conmigo. Sumamos en la recta. Ahora dice aquí que vamos a trabajar en parejas. Entonces, vemos el ejemplo de este pequeño que dice, yo tenía 37 pesos y aquí, y mi mamá me dio 25 pesos más. Entonces, fíjense cómo le hizo ahora. Pero antes de eso viene una pregunta, ¿cuánto dinero tengo ahora? Ya lo saben, ustedes cuando necesiten saber cuánto tiene alguien que le va sumando, pues vamos a realizar la suma, 37 y 25, y la vamos a realizar aquí, 37 más 25, y ahora tengo 7 más 5, ¿cuánto es? Cuéntenle a ustedes, niñas y niños, ¿cuánto es con su ábaco que tienen allí en la mano, con sus palitos, sus bolitas que siempre deben de tener? Son 12, se pone el 2 y se lleva una, 1 más 3, son 4 más 2, son 6. Bien. ¿Tienen duda? Ok, entonces hagan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son estos 7? Pues es este 7. 7, 7 bolitas. 5, 5 bolitas. Y entonces las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, resulta que es igual a 12. Y si son 12, nada más se pone el 2 aquí. Este es el 2. Y este 1 se lleva acá arriba. Y ahora sí, 1 más 3 son 4, más 2 son 6. En total son 62. Este es el resultado. Entonces, lo que él tiene son 37 pesos más 25 pesos, que son estos, 37 pesos más 25. En total, le vamos a poner aquí la respuesta, porque la pregunta dice, ¿cuánto dinero tengo ahora? Entonces son 62. Ya, ahora voy a explicarles de otra manera, ¿sí? Como aquí. Número 1. Para calcular cuánto dinero tiene Fernando, hizo lo siguiente. En la recta, primero buscó el 37 en la recta y aquí está el 37. ¿Sí? 37. Y luego vamos a seguir el ejemplo. Avanzó 25 lugares con 2 saltos de 10 y 1 de 5. Aquí está el ejemplo. Estaba en el 37 que dijimos de arriba, este mismo es este. Pero contó hasta llegar a 10 palitos y hizo 10 y otros 10 y 5, para tener 10 más 10 son 20, más 5 son 25, entonces 37 más 25 da 62, por eso dice aquí, ¿a qué número llegó? Pues al mismo número, porque es la misma cantidad, y lo único que hizo fue ir contando uno por uno, por ejemplo, 37, vamos a ver, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Aquí fue donde le dio los 62. ¿Sí? Entonces háganlo ustedes en su libro y pausen para que escriban. Y también vuelvan a repetir si no entendieron, porque la página que sigue va a continuar con lo mismo. Ahora vamos a la página que sigue. Bien, ahora estamos en la página 164. ¿Cuál? La 164. Bien, entonces dice aquí 2. Resuelvan cómo lo hizo Fernando. Y viene el primer punto, Alejandra tenía 29 estampas, hasta aquí nos quedamos.
Y aquí están las 29 estampas. Y ganó 12. Ahora, vamos a hacer la misma operación que Fernando. Lo vamos a subrayar el nombre de Fernando. Ahí está. Entonces, 29, avanzo 10, porque fíjense, es una decena y dos unidades. Una decena y dos unidades. Entonces, tengo 29 y avanzo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí yo tengo que realizar un salto hasta aquí. Y luego voy a saltar dos nada más. 1, 2. Y del 2, las unidades las voy a saltar en azul. Así. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cuánto tengo? Ah, bueno, pues si yo quiero saber cuántas tiene ahora, voy a contar 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. ¿Cómo la ven? Y voy a escribir el número aquí. A ver, creo que sí me entendieron. Bueno, realizaré la operación. Entonces, son 29, para que ustedes vean, 29 más 12. 9 más 2 son 11, entonces se lleva 1, y 1 más 2 son 3, más 1 son 4. Por esa razón sale 41, además de que ya contamos, ¿verdad?, que son 41, o sea, lo podemos hacer así, pero nos lo está pidiendo en la recta para que nosotros contemos uno por uno de los palitos hasta llegar al resultado. Ahora voy a escribir el 41, voy a escribir con rojo las decenas y con azul las unidades. Y allí lo tengo, ¿sí? Vamos al siguiente. Vamos a hacerlo con operación también, porque yo quiero que ustedes, es más, les voy a borrar las respuestas, porque quiero que primero vean cómo lo vamos a hacer. Tenemos aquí 38, pero aquí en el punto 2, que es este el punto 2, luego hay un punto 3, y el de arriba fue el punto 1, que no se lo puse, pero ya. En el punto 2, Raúl tenía 38 canicas y coma, y aquí están las 38, esta. Su primo le regaló 14, entonces, ¿cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas decenas? Una, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar 10. 38 más 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí vamos a llegar, en el primer brinco. Y en el segundo, ¿a dónde vamos a llegar? Al 4, a las unidades, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, el segundo brinco va a ser aquí. Vamos a ver, las decenas las voy a escribir, voy a dar el brinco con rojo, el brinco. Y las unidades voy a brincarlas con azul. Ahora sí, ¿a qué número llegué? Vamos a contar a qué número es. Si ya tengo el 38, lo que sigue es contar los demás, pero contándoselos, sumándoselos al 38. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, son 52. Ahora yo ya tengo, ¿cuántas tiene ahora? Tiene 50, así, dijimos que iba a escribir con rojo, 5 decenas y 2 unidades, 52, y lo vamos a hacer aquí, 38, más 14, 8 más 4 son 12 y se lleva 1, 1 más 3 son 4, más 1 son 5, por eso también ahí ya lo comprobamos, ¿verdad? Ahora vamos al punto número 3, dice, el punto número 3 dice, Araceli ahorró 46 pesos el primer mes. Aquí están los 46, aquí están donde está mi dedo apuntando ahí. Y 28 pesos el segundo.
¿cuántas decenas hay aquí? 2, ¿verdad? Ok. Y unidades, 8. Bien. Ya tenemos el 46, que es este. Aquí está. Este 46 aquí está. Ahora vamos a contar 10 más 10 para que sean 20. Y luego 8 sueltas, ¿sí? Para dar los brincos. Vamos a contarle, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí va a ser el primer brinco. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí va a ser el segundo brinco. Y luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí va a ser el tercer brinco. Así que el primer brinco lo voy a dar con rojo, porque es una decena, otra decena más, otra decena, y luego el que sigue lo voy a dar con azul, porque son unidades. Enseguida voy a contar todos los palitos que le voy a ir sumando al 46. Iniciemos: 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. ¿De acuerdo? Fueron entonces 4 unidades, pero son 7. 70 y 4. Es decir, 7 decenas, 4 unidades. Pero ahora voy a realizar la operación. 46 más 28. Entonces, 6 más 8 son 14 y se lleva una. ¿Sí? 1 más 4 son 5. Más 2 son 7. Y miren, salió el mismo resultado, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Les gustó el juego de la recta? Vamos a ver qué es lo que dice en el cierre, ¿sí? Voy a acercar un poco la cámara para que puedan leerlo junto conmigo. Al momento de yo subrayar, ustedes van a leerlo, ¿sí? Junto conmigo. Bien, dice así: les salió el mismo resultado a todos. Aquí le vamos a escribir que no. Escríbanle una vez, no. Marcaron el mismo número en la recta. Otra vez le vamos a escribir abajito, no. Si no es así, revisen su trabajo. A ver, pues ya lo revisamos y no nos salió el mismo resultado a todos, ¿verdad? No, a todos estos. Pero si se refiere a los niños, ok, lo vamos a hacer en, lo vamos a tomar en cuenta porque como es en equipo, ¿verdad? Es un trabajo que tenemos que hacer en grupo, no podemos tomar en cuenta a los niños, pero vamos a tomar en cuenta como que si este es un niño, este es otro niño y este es otro niño. Por eso le respondimos que no, aquí abajo. Por eso respondimos no. Y luego, ¿marcaron el mismo número en la recta? Pues no, ¿verdad? Porque pues tomamos en cuenta 3 niños y no les pusimos nombre. Pero si no es así, revisen su trabajo. No, ya no lo vamos a revisar. Vamos a ponerle palomita que ya está listo, ¿sí? Vamos hacia acá. Ahora dice, aquí, a ver, permítanme. Ay, se mueve mucho aquí, se mueve mucho. Bien, pues hacemos una recta aquí. Ustedes háganla junto conmigo, pueden usar su regla.
aquí. Y en la primera le voy a poner el 23, ¿sí? Ya tenemos los 23, que son estos 23, ¿sí? Porque dice, resuelve en una recta 23 más 18 más 5. Y luego, ¿a qué número llegas? Pues eso lo vamos a descubrir ahora. Entonces, no le voy a, le voy a ir poniendo los palitos a la recta conforme los vaya ocupando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar este mismo rojo porque vamos a contar las decenas. La primera es una decena, ¿verdad? 18. Sí, entonces ya puedo poner la primera decena. Entonces, 23. Y voy a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tendría yo la primera. Pero, ¿qué resulta? Que las unidades, es decir, el 8 y el 5, si los sumo, me pueden dar otra decena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que realizar esa operación. ¿Dónde? Pues aquí abajito, lo más chiquito. A ver, 18 más 5. ¿Cuánto es? A ver, 8 más 5 son 13. Y se lleva una. Y una más una son 2. Entonces son 23. Miren lo que me resulta. Si fuera así, entonces, si sumo todo esto completo, 18 más 5 me da 23. Pero como ya le quitamos 10, que son estos, vamos a sumar ahora solito el 8 que sobró de las unidades y el 5 de las unidades, así. Y ahora voy a ver cuánto es aquí. 8 más 5 son 13. Miren, lo que pueden ver aquí es que aquí apareció una decena que todavía no cuento y entonces serían 3 unidades. Entonces, otra vez les vuelvo a repetir, otra vez. Primero escribí el 23 al inicio y conté 10 del 18. ¿Sí? Que está aquí, una decena. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que vendría a ser este 1. Y después realicé la suma de estos dos para que vean cuánto sale, que sale 23. Pero como ya escribimos 10, le vamos a descontar 10. Y se los descontamos haciendo esta suma y nos da 13. Entonces tengo que escribir otros 10 porque apareció una decena con los que sobraron. Con estos que sobraron, con este y con este, hice esta suma, me dio 13 y veo que hay una decena aquí. Entonces esa decena la voy a escribir, voy a contar otros 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos sobraron? 3. Y esos son los que voy a poner aquí. 1, 2, 3. Para el tercer brinco. Entonces, el primer brinco que voy a dar son 10, ¿verdad? 10 y luego otros 10 para que sean 20 y luego 3, 23. O bien, primero puse los 10 que vi que había en el 18 y luego sumé las unidades y me salió otra decena y ya la sumo. Ok, vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí debe de ser mi primer brinco. Entonces, allá voy. Y voy a otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿no veo? Ahí. Sí. Y luego ya doy un brinco de 3, un salto de 3. 1, 2, 3. Y ahora sí tengo, fíjense cuántas, vamos a contarlas juntos, ¿sí? Vamos a contarlas, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Entonces,
y 46, ¿sí? Otra vez, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45 y la última, 46. Entonces, la pregunta dice, ¿a qué número llegas? Le vamos a poner 46. ¿Sí? A ver, háganlo ustedes. Bueno, pues ahí está el 46. ¿Quieren que realicemos esa suma? Entonces la realizamos aquí. Y vamos a poner primero los 23 y aquí. 23 más 18. Aquí están. Más 5. Aquí están. Ahora vamos a realizar la suma. 3 más 8, 11. Más 5, 16. Y se lleva una. Acuérdense que cuando da 16, se pone el 6, pero una se lleva arriba. ¿Sí? Entonces ahora, 1 más 2 son 3, más 1 son 4. Si no alcanzaste a ver el ejemplo, regresa otra vez y vuelve a poner el video para que puedas, o el video, para que puedas quedar bien en estas actividades, que no te quedes atrasado o atrasada. Y ahorita vamos a practicar algunos ejemplos de esto, ¿sí? Bien, vamos para el cuaderno. Bueno, y ya estamos aquí en la libreta y todos listos con la libreta. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Pongan atención. Lo primero, pues van a poner la fecha y luego ejercicios. Ya lo saben de qué se tratan, ¿verdad? De la recta numérica. Podemos poner un título, pero lo vamos a dejar como ejercicios y con la fecha. Tengo el 38 más 10 más 2. Lo queremos pasar a la recta, respetando las decenas y las unidades. Ahora voy a dibujar la recta, pero voy a alejar un poco la cámara para que se vea más grande el cuaderno y las letras allí. Entonces creo que aquí ya está acomodadito para que ustedes lo vean y ya tengo mi regla lista. Miren, voy a hacer una línea a partir del 0 y va a terminar en el 15. Fíjense, esta parte de la regla, esta la voy a poner en esta rayita del cuaderno, en su marco, y a partir de allí voy a trazar una línea a partir del 0, no desde acá, del 0, ¿sí? Bien, me inicio en el 0 y me voy hasta el número 16, hasta el 16, y ya tengo mi recta. Hago esto, listo, y aquí escribo el primer número, que es el 38. Ahí está. Y ahora sí, ¿cuántos voy a avanzar? ¿Cuántos? ¿Qué número es este? 10. Voy a contarlos. Voy a contarlos y lo voy a escribir con rojo porque esta es una decena cerrada y voy a contarlos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es el primer salto que voy a dar de 10, ¿verdad? ¡Ay! Es que de pronto no veo en la posición que estoy. Ustedes pueden hacerlo más parejito, es más, si lo ladeo, si lo voy a ver bien. Entonces yo haría esto, lo subiría un poquito, aunque no se deja, pero bueno, ya. Ya está trazado, como es con pluma, ya no lo voy a poder corregir tanto. Bien. Tengo mi primer salto, que fue de 10. Ahora voy a dar el segundo salto, que es 2. 1, 2. Y lo estoy haciendo con azul, porque quiero que el azul sean las unidades. Entonces, voy a dar el otro salto. Aquí sí veo bien. Miren, qué bonito me quedó ese salto, ¿verdad? Ahora voy a contar cuánto es en total para ponerlo aquí. Bien, 38.
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Entonces voy a escribir aquí el número 50. ¿Qué les parece? Bien, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues puedo realizar la operación y me va a dar como resultado 50, pero no me hagan la operación. Ahorita ya quiero que se enfoquen en esto. Pero si realizan una operación sumando 38 más 10 más 2, les va a dar 50. ¿Sí? Así es. Bien. Ahora, ¿qué me van a hacer ustedes aquí? ¿Qué me van a hacer? Esto me lo van a hacer como tarea. Me van a hacer las rectas. Les voy a mostrar. Aquí es 49 más 25. Y me van a hacer la recta aquí. Acuérdense cómo van a acomodar la regla. ¿Y cómo la van a realizar? Si no entendieron, regrésenlo, regresen el video para que puedan observarlo. ¿Cómo? Y aquí tenemos otra, 75 más 22 más 10. Y tenemos otra, 40 más 30. Y tenemos otra, 80 más 13. Y tenemos otra, 63 más 11. Y tenemos la última, 56 más 21. Esto es una tarea. Por esa razón, aquí, puedo escribir tarea, miren, tarea, con letra mayúscula, ¿sí? Tarea. Y ahora voy a presentar toda la hoja para que puedan ver cómo me van a entregar el cuaderno. Este es el primer ejercicio que hicimos, les puse la muestra. Bueno, el primer salto no lo di bien por la posición en la que estoy, pero el segundo sí, porque hice esto y pude ver la línea para donde iba el salto, ¿verdad? Pero ustedes me lo van a hacer derechito, ¿sí? Bien, ya los tenemos aquí. Pueden pausar y bueno, les doy 10 minutos para que vayan a descansar y regresamos a la siguiente materia. Y ahora tenemos la página 170 y estamos viendo que el título dice ¿cómo se llama en tu comunidad? Continuamos con la misma actividad que vimos ayer. Y se acuerdan que decía, es lo mismo, pero se llama diferente. Bien, es el lenguaje coloquial y estuvimos viendo los nexos. Y hasta le hicimos una suma, palabras más nexos igual al texto. A todo este texto, ¿se acuerdan? Bueno, pues vamos a continuar con otros textos. Es el texto de este niño, el texto de ella, el texto de él y el de ella también, y podemos observarlos. Obsérvenlos, ahí están paraditos, véanlos en su libro. Y bien, vamos a dar lectura. Para eso, voy a explicarlos por adelantado para que también tengan una noción. Cada niño va a decir cómo le dicen a lo que nosotros conocemos como bolillo en el lugar donde viven. Son de diferentes lugares los niños. Nosotros vamos a leer y yo voy a ir subrayando lo que ustedes van a ir leyendo, ¿sí? Bueno, déjenme que acerque la cámara. Hagámoslo juntos, ¿sí? Número 2. ¿Cómo se llama en tu comunidad? Ahora lo vas a hacer tú solo, vas a leerlo tú solo y tú solita. Vamos, ¿qué dice aquí? Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Muy bien, vamos a continuar. Lee el diálogo de los niños para que conozcas cómo le dicen al pan en
diferentes lugares. Bien, fíjense bien, vamos a volver a leer, pero ahora ustedes van a tratar de leer más rápido que yo. Donde yo ponga la pluma, ustedes van a intentar leer, ¿sí? Diálogo, niños, que van diferentes lugares. Muy bien, con eso. Entonces vamos a ver los diálogos de los niños para ver cómo le dicen al pan en los diferentes lugares. Dice, en Guadalajara lo llamamos virote. Virote. Subrayen virote. Y ahora vamos con la siguiente. El siguiente diálogo. Ese pan se llama pan blanco en Chihuahua. Vamos a subrayar pan blanco en Chihuahua. Bien, vamos con el siguiente. En Ciudad de México lo conocemos como bolillo. Ahí está. Y vamos a la siguiente. En Mérida le decimos pan francés. Vamos a escribir pan francés, una rayita. Listo. Ahora vamos a ver esta pregunta y a leerla. ¿Cómo? Voy a subrayarla. Lean conmigo. ¿Cómo le dicen al en el lugar donde vives? A ver, entonces vamos a leer completo. ¿Cómo le dicen al en el lugar donde vives? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen aquí en Nayarit? Eso es bolillo, ¿verdad? Vamos a escribir bolillo. Acuérdense que la B es un palito y luego una bolita, ¿verdad? Entonces, bolillo. Aquí dice bolillo. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente página porque aquí ya terminamos. ¿Y cuál es la siguiente página? Veamos, veamos. Es la 171. ¿Y qué dice allí? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Voy a ponerle un... Voy a estar subrayando y lo que yo subraye ustedes lo van a leer solitos, ¿eh? ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo nuevamente. Encierra, vamos a ver si te equivocaste o no. Encierra en un círculo las palabras que usas para nombrar lo siguiente. Y vemos aquí dinero y vemos aquí un niño y una niña. Y aquí están las palabras. ¿Cómo le decimos aquí? Le decimos dinero, feria, niños o muchitos. ¿Cuál te gusta más? A ver, ve pensando mientras yo alejo un poco más la cámara para que lo puedas ver bien. Ajá, entonces dinero, ¿verdad? Vamos a encerrarlo aquí. Así. Y terminamos la primera actividad. Vamos a la siguiente actividad. Mucha atención.
Bueno, en esta parte es el dinero, pero me faltó este. Me faltó este. Aquí, niños o muchitos. ¿Cómo les decimos aquí? Niños, ¿verdad? Niños. Ahora se dice niños y también se dice niñas. Porque antes nada más se refería a niños y se pensaba que los dos podría decírsele niños. Ahora no. Ahora han cambiado las cosas y tenemos que decir niñas y también niños. Bien. Ahora vamos a estos dos ejemplos de camioneta y plátano. ¿Cómo le dicen aquí en Nayarit? ¿Mueble o camioneta? Yo ya se los estoy diciendo por adelantado, ¿eh? Bueno, le dicen camioneta. Muy bien. En Nayarit, México, le decimos camioneta. Y aquí, en inglés es banana, pero ¿cómo le decimos aquí? ¿Plátano o guineo? Los guineos se les dice en Puerto Rico también, pero aquí estamos en México y decimos plátano. Vamos a encerrarlo. Bien, y ahora tenemos aquí este y esta. Son dos ilustraciones. ¿Cómo se le dice aquí en México a este? ¿Mazorca o choclo? Mazorca, ¿verdad? Entonces vamos a... Es más, ni mazorca se le dice. En San Cayetano sí le dicen mazorca, ¿eh? Pero nosotros lo conocemos mejor conocido como elote. Muy bien. ¿Y a este animal cómo se le dice? ¿Gato o micho? Gato. Gato. Entonces aquí también se le dice elote, dijimos, ¿verdad? A este. Muy bien. Y dice aquí, comenten sus respuestas. Investiga con tus familiares dónde se usan las palabras que no marcaste. Ah, mira qué bien. Mira, aquí lo usan los indígenas, el choclo. Micho, no sé dónde, tengo que investigarlo yo también. Guineo, ya dijimos que en Puerto Rico. Mueble, he escuchado que lo dicen en Sonora, aquí, en México, Sonora. Feria, le dicen las personas que son como de los pueblos y de los ranchitos. Y muchitos, también lo voy a investigar, porque eso no lo había escuchado ni yo. Bueno, pues, la investigación, la tarea es esta, investigar con nuestros familiares, más bien vamos a investigar en internet para ver dónde, ¿verdad? Tarea, porque a lo mejor nuestros papás van a estar igual que yo. Entonces, terminamos con esta y continuamos la siguiente clase con la página 172. Les dejo que descansen 10 minutos y nos vemos en la próxima materia. Bueno, pues en esta página se trata de integrar los aprendizajes, pero más que integrar los aprendizajes, creo que voy a ahondar un poquito más en el tema, pero para niños y niñas. Dice, 1, identifica en tu casa un problema relacionado con los residuos y con el agua. Escribe el problema y una posible solución. Miren, le llaman residuos a todo lo que contamina, o a toda la contaminación, esos son los residuos. Por eso ustedes pónganle aquí donde dice residuos, pónganle contaminación, como lo quieran poner. Yo lo voy a poner atravesado. Se refiere a la contaminación. Los residuos a los que se refiere aquí es la contaminación. ¿Cuál es el problema de esa contaminación y cuál es la solución? Aquí dice problema y aquí dice solución. Ustedes, con lo poco que saben, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Cuál es el problema de esos residuos? Miren, hay lugares como el mar que se contamina porque los barcos grandes vierten muchos residuos. ¿Y qué residuos vierten? Ah, bueno, pues vierten químicos y también aceites, grasas en el mar.
pero también, eso es en el mar, pero también hay contaminación en los ríos y en las lagunas o en los lagos. ¿Cómo es esto? Bueno, miren, puede suceder que cuando llueve, el agua que se arrastra por la lluvia llega a esos lugares que son ya sea riachuelos, lagos o lagunas, y a veces por los canales que hay en la ciudad también. Imagínense ustedes, llueve, enseguida se va a los canales que se hacen en la ciudad para que no se inunde la ciudad, y esa agua se va directo a los ríos, y los ríos a lo mejor la conectan con un arroyo o con una laguna, y finalmente termina todo en el mar. Pero eso es un proceso natural, normal, sí, pero cuando empieza uno a pensar en la contaminación o en los residuos, uno empieza también a agarrar conciencia de que cuáles son esos residuos. Esos residuos son pesticidas, como cuál. A veces en casa usamos mucho para ahuyentar a los zancudos esos pesticidas. También fertilizantes que riegan en el campo. Sucede lo mismo, los fertilizantes que usan, o también aquellos químicos que usan para tratar a las vacas y a los pollitos que convierten en gallinas en muy poco tiempo. Me decían que hasta en una semana han visto que un pollito se convierte en gallina. Entonces, necesitaría yo investigar eso, pero el hecho es que usan químicos, y esos químicos no están realizando las empresas una actividad para no contaminar, porque si lo estuvieran haciendo no contaminaran. Todo está contaminado, por eso lo sabemos. No es que los vamos a culpar, es que está todo contaminado. Lo que comemos muchas veces tiene esos pesticidas, esos químicos y esos fertilizantes. Por ejemplo, decíamos que si llueve, las aguas van a dar a los canales, de los canales se pueden ir a un río, a un arroyo, o etcétera, o del río al que van a dar, se van y también contaminan las lagunas, los lagos y otros riachuelos por ahí, y finalmente todo desemboca en el mar. Eso es lo que habíamos comentado. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, nos fuimos un poquito a las empresas que mencioné, pero también hay otra forma. Cuando nosotros en casa utilizamos jabón detergente para lavar los trastes, hay un jabón detergente que dice biodegradable, que daña menos a la naturaleza porque se degrada más rápido en la naturaleza. Pero también hay otros jabones que no son biodegradables y esos dañan directamente las aguas que nosotros necesitamos para usarla en la vida cotidiana, ya sea para bañarnos, lavarnos las manos o bien para beberla, que es lo más importante. Y esas aguas se les llaman aguas dulces y aguas potables, es lo mismo. Cuando digas agua dulce, estás hablando de agua potable. Bueno, el agua dulce se potabiliza y llega a nuestra casa como agua potable. Bien, entonces, eso puede estar ocasionando que cuando llueva, si esos jabones están en los canales o si desembocan en los ríos, se lo vayan llevando poco a poco a los mares, y todo va, total que vamos contaminando el agua del mundo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de agua que hay está en los océanos, en los mares y en todos lados de los ríos, lagos y lagunas también. Pero nuestro planeta está formado mayormente por agua. Entonces estamos contaminando lo que representa la vida para nosotros. Acuérdense bien, al contaminar nosotros nos podemos enfermar, hay más muertes, nos desnutrimos, dañamos el medio ambiente, los ecosistemas, y entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿O qué está pasando ya? Ya hay muchos problemas de agua. Tan solo aquí en Nayarit, México, hay varios problemas en varias colonias de que ya no hay agua.
potable, la poca que hay la están dividiendo en muchas colonias y ya no estamos teniendo agua. Entonces, ¿por qué? Porque no es que no haya agua, ustedes dirán, pero si el mar está lleno, pero bueno, son aguas saladas. Se tendrían que tratar y costaría mucho dinero, mucho, mucho, estarlas tratando, pero lo que estamos contaminando son las aguas dulces. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Al final ya también contaminamos el agua salada, porque el agua dulce se va y contamina también el agua salada, que es la de los mares, ok. Pero, ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? ¿Cuál es el problema? En las casas no nada más hay esos jabones, también hay Sprite que se pone en el pelo para fijar el pelo. También hay muchos químicos que las mujeres se ponen en la cabeza, como por ejemplo un tinte, por ejemplo, grasas en el pelo. También cuando en casa las mamás compran Fabuloso, Pinol, para las ropas, el Suavitel, todo eso contamina nuestras aguas y ahora no nos preguntemos por qué no hay agua. No hay agua porque nosotros, el ser humano, hemos venido contaminando poco a poco las aguas. Miren, tal vez la solución estaría en que volvamos a los tiempos de nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, cuando ellos trapeaban, en lugar de que comprar Fabuloso, Pinol o cualquiera de esos productos que traen muchos químicos, ellos trapeaban la casa con vinagre y limón. Le ponían unas gotas de limón al vinagre y con eso trapeaban. Entonces, y también tenemos aquellos productos que matan los insectos, que también contaminan. Bueno, pero maestra, ¿por qué dice usted que cuando llueve se llevan las aguas esa contaminación? Bueno, porque hay basureros donde ustedes no saben que es la basura, se lleva todas nuestras basuras que sacamos a la banqueta, pasa el camión basurero y se las lleva a un lugar especial y ahí las tira, tira todo, tira los envases, tira todo lo que nosotros tiramos a la basura en un solo lugar. Esa agua que llueve del cielo moja todo eso y si inunda un poco se va llevando la basura con todo y los residuos o los restos que quedan en las envases de spray del que nos ponemos en el pelo, en los envases de los insecticidas, que son las latas, ¿verdad?, que son como tipo Sprite. Entonces, eso va contaminando. Más aparte, lo que ustedes tiran al suelo, la manera en cómo no se cuidan, por ejemplo, los, ¿cómo se llama?, los mecánicos, ¿dónde tiran las grasas y todo que usan? ¿Dónde las tiran los mecánicos? Bueno, si nos ponemos a pensar, vamos a detectar que en verdad contaminamos el planeta en gran manera, pero ya detectamos los problemas en casa y en la escuela. En la escuela, ¿qué problemas hay? Los mismos que hay en casa. Se tienen que usar detergentes, se tienen que usar jabones, se tienen que usar grasas. Y no sabemos ahora de tanto que hemos inventado, bueno, los que han inventado, los que han descubierto maneras más fáciles de vivir, más cómodas de vivir, ya no sabemos cómo echar para atrás para que nuestro planeta no se siga contaminando. Bien, vamos a detectar problemas de contaminación en nuestra casa y los vamos a escribir. Sí, aquí. Y luego vamos a escribir unas posibles soluciones, lo que podemos hacer nosotros, lo que esté a nuestro alcance. Y aquí dice agua. ¿Cuál es el problema del agua? Pues que ya casi no tenemos, ¿verdad? Y la solución, ¿cómo le vamos a hacer? Es un gran reto, ¿eh? Porque no depende nada más de nosotros, sino de toda la población, de todos los que vivimos en el planeta. Pasemos a escribir algunos problemas
de residuos o contaminación que usamos en casa, ¿sí? El primero, vamos a poner algunos. Por ejemplo, usamos jabón detergente, ¿verdad? Vamos a escribir. Usamos Uno, jabón detergente. Jabón detergente. Es el que lava la ropa. ¿Sí? Punto. Esta es la T. Y ahora, otro. Spray para el pelo. Pero bueno, ese casi no, pero sí. Bolsas de plástico. Dos. Usamos bolsas de plástico, ¿verdad? Bolsas de plástico. Nada más voy a poner plástico. No voy a poner de, nada más. Bolsas plástico. Ustedes saben que es bolsas de plástico. También suavizantes. Esto sí se usa mucho. Tres. Suavizantes. Suavizantes de ropa. Otra contaminación. Todo esto contamina nuestras aguas. Otro, insecticidas. Cuatro. Usamos insecticidas, ¿verdad? Para matar los mosquitos. Insecticidas. Vayan viendo cómo se escriben las letras. No las estoy poniendo nada más porque sí, lo hago delante de ustedes para que copien, pero vayan repitiendo. Mientras que yo también les repito y aprendan a leer y escribir más rápido. Otra cosa que usamos mucho, bueno, pues los desodorantes, ¿verdad? Cinco, vamos a escribir desodorantes. Desodorantes, ya sea en spray o ya sea de otra forma. Bueno, todo esto contamina no solo el agua, también la tierra, también el ambiente, el aire. Entonces, ay, lo dejé rodar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución podemos darle a nuestro planeta para no estarlo contaminando con jabón detergente, con bolsas de plástico? Bueno, voy a decir algunas soluciones y primero las digo, luego escribimos algunas más sencillas, ¿sí? Por ejemplo, cuando usamos jabón detergente, ¿qué nos queda? Bueno, comprar detergente biodegradable, ¿verdad? Vamos escribiendo de una vez. Aquí, cuando es jabón detergente, el que usamos, lo vamos a tener que seguir usando porque no tenemos otra. Bueno, también podemos usar el jabón de pastilla que está hecho con aceite de coco. Ese es mucho mejor lavar con pastilla y también podemos lavar a mano. Es lo más mejor que hay, lo mucho mejor que hay, volver a los tiempos antiguos para dejar de contaminar nuestro planeta. Lamentablemente no se puede. Muchos no van a querer. La verdad es que yo sí quiero. Yo voy a ir a conseguir en Compostela, Nayarit, venden jabón Pinto. Y yo la verdad que cuando lo veo lo compro porque está hecho con aceite de coco, es natural y luego te puedes bañar con él y con ese mismo jabón Pinto puedes lavar la ropa y queda bien limpiecita la ropa con el jabón Pinto, con aceites de coco. Entonces, tenemos dos opciones, lavar con jabón que es como el Pinto con esencias naturales y la otra, comprar jabón detergente biodegradable que daña menos al planeta, sí lo sigue dañando, pero es menos. Entonces ahí ya cada quien va a decidir y voy a escribir aquí una posible solución. Lavar con, ¿cómo le ponemos? En lugar del detergente que hace daño,
usar, primero voy a escribir arriba usar para la solución, usar, dos puntos. Jabón biodegradable. Pero ¿cómo le voy a hacer para que me quepa? Mi problema es que no me cabe y yo quiero que ustedes también lo vean. Ese es mi problema, no crean que no sé qué ponerle, no. El tamaño del renglón. Bueno, voy a escribir usar jabón, aquí chiquito, y ahorita les muestro, jabón, el acento, de pastilla, o de pastilla, bueno, le voy a poner natural, natural, sí, eso quiere decir que está hecho de aceites naturales, como el coco, natural, o biodegradable, biodegradable. Por favor, mamás y papás, cuando vayan a comprar, piensen en esto que les estoy diciendo. Hay muchos videos muy interesantes en el internet. Véanlos junto con los niños. Hagan conciencia con los niños. El jabón de pastilla, bueno, pues ahí volvemos a lavar a mano, ¿no? Y con el biodegradable, pues es el detergente. Contaminaríamos menos nuestras aguas. Y vean las noticias y verán que en el planeta entero es un grande problema. Ya no es un problema nada más. Ahora es un grande problema. Estoy hablando de este 2021. De este 2021. Porque hace unos 3, 4 años se oía mucho que ya la contaminación, que el agua. Pero ahora en realidad no hay mucha agua dulce, no hay mucha agua potable y estamos afectándonos a nosotros mismos. Cuando ustedes lavan su ropa dicen, ah, bueno, pues más fácil y es más rápido, le quita la mugre más rápido a mi ropa y huele bonito y todo. Pero piensen en las aguas y piensen que viene de regreso, porque al contaminarse el agua también tenemos menos oxígeno y entonces estaríamos a niveles de oxigenación muy deplorables que estarían pues ocasionando muchas muertes. De por sí ya mueren muchos por beber agua contaminada, porque en el lugar donde viven no hay agua. Entonces eso hay que hacer conciencia con los niños. Vamos con la que sigue. Bolsas de plástico. Miren, yo fui a Chedraui el día de ayer y vi que venden bolsas de las que se usaban antes, que no son de plástico. Bueno, también hay de plástico. Las venden a un peso, pero creo que ya vienen con un material biodegradable. Pero ¿saben qué? La solución está en no usar tanta bolsa de plástico cada que vamos al mandado. Vamos a la tienda y compramos plátanos o azúcar o frijol. Y es una bolsa de plástico más la bolsa que trae lo que compramos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volver a las canastas. Yo vi una canasta y me gustó mucho y dije, no, yo ya no. Prefiero cargar mi canasta, pero no le quiero aportar a la contaminación. Porque aportarle a la contaminación es como asesinarme a mí misma y asesinar a muchos. Iniciando con las aguas con los animales y las plantas. Y luego todo eso repercute en nosotros. Entonces, una posible solución es usar ¿cómo se llama? Canastas de palma, ¿verdad? O bolsas. Voy a escribir aquí con rojo ahora para que no se confunda con lo de arriba. Canastas o bolsas de palma. O hilaza, ¿verdad? O cualquier otro material. Yo nada más le voy a escribir de palma porque fue lo primero que se me vino a la mente. Y bueno, vayan escribiendo y a la vez vayan haciendo conciencia con los niños. El otro, suavizantes de ropa. Miren, también hay una sustancia que se llama sal. La sal
junto con un chorrito de vinagre, suaviza la ropa y la deja súper limpia, más limpia que de lo que se imaginan. Si no, díganme que cuando ustedes no tienen un desinfectante para las frutas y las verduras, ¿a poco las mamás, nuestras abuelas y bisabuelas, no le lanzaban unos granitos de sal para matar todos los bichos? Y luego yo me acuerdo que ponían un recipiente con agua y en ese recipiente le lanzaban un puño de sal y ahí metían el brócoli de cabeza para que se limpiara y mataba hasta los animalitos, ese brócoli, todos los animalitos veía flotar los que traía, digo el brócoli, esa sal con agua, y el brócoli los traía adentro esos animalitos, entonces mata todo. Y cuando tenemos una muela picada que nos duele, ay mamá, me duele la muela, me duele mucho, me duele, y también un diente picado, ustedes hacen agua con sal, y lavan, hacen unos lavados en su boca con esa agua con sal que se llama salmuera y mata gran parte de esos bichos que se llaman caries y hace que se desinflame y además desinfecta todo lo que tenga que estar ahí haciendo que duela, desinfecta, o sea, también tenemos que pensar en eso. Entonces, de momento yo le voy a poner usar sal y vinagre. Sí, pero ahora lo voy a hacer con azul. Usar sal, voy a escribir sal, si me acabe, ya le calculé, sal y vinagre. Punto. También esto suaviza, decíamos, y quita todo lo que pueda ustedes hacerles temer contra cualquier bacteria, hongo o virus, ¿eh? Los hongos, los virus y las bacterias se van con la sal y con el vinagre menos, pero sí lo hace también. Entonces, si ustedes ponen esto, suavizan su ropa y la lavan. No, lo importante en el lavado de la ropa no es la espuma que hace el jabón, es la calidad de la limpieza que vamos a tener en la ropa. Y aparte, ¿qué creen que hace? Esto funciona como conservador del color de la ropa. Sí, ¿qué quiere decir? Que si ustedes ponen la ropa a secar y la lavaron con esto, se va a decolorar menos rápido. O sea que esto cuida su ropa, cuida las telas. Úsenlo, traten de hacerlo. Pónganle poquito jabón y pónganle a la lavadora 2 cucharadas de sal. O bien, laven la ropa en poquito jabón y luego la pasan por sal y vinagre en un recipiente aparte, la exprimen y la cuelgan. También estamos gastando el agua usando las lavadoras. Las lavadoras agarran más agua para lavar la ropa que a mano. ¿Sí? Para los que no saben lavar, que meten toda la ropa a la lavadora, están contaminando agua de más. ¿Sí? Tengo yo una lavadora, pero la uso lo menos posible. Por eso las mujeres que vean con las manos así dañadas y de trabajo, pues estamos dándole duro al lavadero. Y nos gusta. Y también muchos hombres hacen lo mismo. Bien, vamos al que sigue. Insecticidas. Miren, antes se usaba, no todavía, se usaba quemar un coco seco. Y se hace humo y entonces se empieza a ahuyentar los insectos. Pero también recuerden que la contaminación provoca más insectos dañinos. Entonces, si se fijan, ustedes usan un Raid Casa y Jardín, por más natural que diga que siga y por más biodegradable que diga que es, está contaminando. Y esa misma contaminación viene de regreso a nosotros, porque esa contaminación hace que mueran los animalitos, que mueran plantas, que mueran animales, que etcétera, etcétera, y regresa a nosotros en el oxígeno contaminado, en la capa de ozono desgastada, una capa que nos protege de los rayos del sol para que no nos quememos y ardamos, y también a toda la naturaleza, a los animales y a las plantas. Vean qué fuerte está el sol ahora. Cada año aumenta el calor del sol y debemos de ya tomar conciencia, no esperar a que nos lo diga nadie, empezar a ver las señales en la naturaleza.
Allí es donde vamos a cobrar conciencia. Bien, que no se me duerman los niños. Yo sé que es un tema, pues, no apto para menores y a la vez apto, pero hay que adaptarlo a los niños. Yo se los digo a ustedes, mamás y papás, y si ellos pueden entenderlo, qué bueno. Entonces, en lugar de usar insecticidas, ¿qué podemos usar? De lo que ustedes conozcan, ¿qué podemos usar? Bueno, yo voy a escribir aquí, quemar un coco, es lo que se me viene, quemar un coco seco, ahí está, escríbanlo y léanlo, ¿sí, niñas y niños? Y en lugar de desodorante, miren, vamos volviendo a los viejos tiempos. Los desodorantes en spray contaminan también todo el ambiente, todo. Y finalmente casi todo va a dar al mar, miren. Ustedes métanse a internet y vean contaminación de las aguas. Y ahí escogen los videos que ustedes quieran. Van a ver, les va a dar miedo, les va a dar terror cómo va avanzando nuestro planeta en destrucción de nuestras aguas. Y entonces, los desodorantes ayudan muchísimo a esa destrucción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra vez volver a los viejos tiempos. ¿Qué veía yo que usaban mis abuelos, que usaban mis tíos, que usaban la gente que ya es muy mayor? Miren, un limón. Con un limón, el jugo de un limón, lo aplicaban sobre sus axilas y no usaban desodorantes. Y es más fuerte el limón y tiene propiedades magníficas para la piel, de color, o sea, si es una axila oscura, la hace que esté clara, mata bacterias, es bactericida, quita el olor y luego hace algo que estos no hacen. Los desodorantes están ocasionando muchos problemas en las mujeres y en los hombres cuando se tapan los poros y no les permiten la transpiración. ¿Y qué pasa? Empieza a haber tumores en los senos y en las axilas. Sí, limón no hace eso. Entonces, de momento voy a escribir yo que el limón. Otra cosa, no la tengo, no lo sé. De pronto yo tengo el limón. Si ustedes conocen otra, platiquen con los niños y háganselo saber. Usar limón. Y es decir, su jugo, ¿verdad? Limón. Voy a escribir entre paréntesis el jugo. El jugo, ese se aplica directamente y con eso ayudas mucho al planeta y dejas de contaminar. Bien, ahora, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos, pero con el agua? Ya dijimos que la estamos contaminando y que usamos y que vamos a dejar de usar, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el problema? Ya no tenemos agua. No nos cae agua, entonces vamos a escribir, no nos cae agua potable, ¿verdad? Agua, y no nos cae agua, y cuando cae en las ya tuberías, es muy poca. Bien, ¿cuál es la solución? Esa solución no la tenemos nosotros. No tenemos, bueno, sí la tenemos, pero no la podemos realizar nosotros, porque el agua potable viene a través de organismos o de instituciones. En este caso de Nayarit, México, tenemos un programa que se llama del CIAPA, y ellos son el organismo que se encarga de hacer que todas las colonias tengan agua. Entonces, ¿Qué podemos? Bueno, podemos escribirles a ellos, a los del CIAPA, y decirles que en nuestra zona donde vivimos no cae agua, y hacerlo por escrito.
hay que hacérselos por escrito, porque aquí también hay una injusticia, sí, que el CIAPA está mandando el agua a las, de manera irresponsable, a las personas que más tienen y a las que menos tienen les están quitando el agua. Y de eso yo ya me di cuenta, dinero de por medio, no voy a decir quiénes, pero de pronto voy a tener que decirles para que ustedes lo hagan por escrito. Si en sus colonias no está habiendo agua, ustedes hagan un escrito y que lo les firmen de recibido en el CIAPA y venga de regreso, porque ustedes deben de tener la copia firmada por ellos. La solución es que ellos la distribuyan equitativamente. Entonces, esa es la solución. Que el CIAPA, que el CIAPA, con mayúscula, CIAPA, distribuya equitativamente el agua entre la población. Sí, entre toda la gente que hay en todo Nayarit, en todo Tepic Nayarit. Miren, esto, los niños probablemente no lo estén entendiendo y ya estén durmiendo y ya se quieren ir a correr y a hacer lo que sea, pero tenemos que hacerlo, el libro lo está pidiendo y mentiras no podemos poner. Entonces, si no hay agua, hay que hacer un oficio y mandarlo al CIAPA y tener el elemento en la mano, porque si usted está pagando el agua, le debe de llegar agua. Bien, entonces con esto, pues lo que queda es compartir el trabajo con el grupo, o sea, con ustedes mismos. Platíquenlo nada más con los niños y dice que escriba, dice, en una hoja escribe tres reglas para manejar los residuos o cuidar el agua. Desde el punto de vista de los pequeños, ya habíamos hablado y habíamos escrito esto, que debemos abrir la llave del agua solo cuando se ocupa y cerrarla al terminar de usarla. Entonces, yo les recomiendo que ya no lo hagan porque ya saturamos a los niños de información. Ya les pusimos este ejemplo, ya hablé yo mucho, aquí está otro ejemplo, aquí está otro. Y ya creo que es suficiente para ellos, es mucho material en su cabecita y los niños aprenden objetiva y concretamente, y aquí ya nos pasamos de concretos. Entonces, allí lo tenemos. Y bueno, hay temas que no puedo hablar coloquialmente ni nada porque sí son importantes. Lo hice lo mejor que pude. Espero les haya servido y les doy 10 minutos para que pues vayan a descansar. Y piensen, los niños se asustan con este tema. Equilibren el tema con ellos, equilíbrenlo. Y eso es algo que tenemos que hacer. Aquí están las soluciones, aquí está la solución del CIAPA. Aquí está el primer problema con los residuos que nosotros usamos en casa. Ya hablamos de los residuos de otros lugares. Y aquí está el problema que tenemos del agua. Eso es todo. Bueno, nos vemos en la siguiente materia, ¿sí? Ahora estamos en Formación Cívica y Ética, página 99. Ya habíamos hecho la página 98 y ahora nos toca la 99. En esta 99 no quiero saturar a los niños. Las materias de conocimiento del medio y de formación cívica y ética son pesaditas, porque ellos son niños y lo único que quieren es jugar. ¿Quién no quisiera volver a ser un niño, verdad? No hay preocupaciones, no hay nada y de pronto los metemos a mucha letra y a mucha palabra. No,
Se trata de los acuerdos, se trata de las asambleas, de la convivencia. Aquí vienen actividades que tienen que hacer los niños, pero no estamos en el salón de clases y le vamos a poner una P, un guión y una palomita, que quiere decir que tenemos que hacer eso en clase. Estas preguntas se refieren a los acuerdos, qué acuerdos se cumplen y cuáles no y qué problemas hay. Es del mismo tema. Entonces los niños dicen, ya hablamos de eso, ya lo habíamos visto, porque ahora saben relinchar como los caballos. Y rápido se quejan. Entonces, no. Saben retobar, nos contestan y nos cuestionan y qué bueno. Pero lo que ellos no pueden entender es que si ya hablamos de acuerdos, ¿por qué lo vamos a volver a hablar? Ellos piensan concreto, nada más en ese pequeño acuerdo aquí. Ya hablamos de este, ya no debe de haber otros acuerdos. En su mente no cabe otros acuerdos, en la mente de los niños de esa edad, para que me entiendan. Los niños están así como este círculo. Si ya hablamos de acuerdos, ya no podemos hablar de acuerdos en otros contextos, por fuera, porque ya estamos encerrados en el concreto, en lo concreto y el objetivo que son los niños. ¡Qué bueno! Por eso cuando un niño se cruza la calle, sin nuestro permiso, ya debe de tener en su mente que cuando le digamos ¡alto!, solo con una sola palabra, porque si le explicas, si te cruzas, te va a pasar un carro y te va a atropellar, o si no, y pasa la moto y lo atropella. Entonces ellos no entienden así, ellos entienden lo más simple posible, lo más concreto posible, una palabra, alto, o si no, detente, y con eso ellos ya se tienen que parar en seco. Es por eso que yo digo que es mucha letra para ellos y que ustedes deben de apoyarme simplificando todo este material, y si es posible que puedan verlo y ayudarles a ellos, porque en el salón de clases los tenemos que hacer que lean con nosotros todo. También les sirve un poquito, pero no los quiero saturar. Bien, no vamos a hablar ya de acuerdos ni nada, porque ya habíamos hablado, respetando la naturaleza de los niños. Y dice aquí que también llevemos a cabo otra asamblea, acuerdos, convivencia. Miren, subrayen, que nada más subrayen asamblea, acuerdos, convivencia. Las palabras clave, ¿sí? En el punto número 4, que tienen que elaborar un cartel, ¿no? Pues este lo vamos a hacer en el salón, ya dijimos, pero que subrayenlo para que ellos sepan que van a hacer carteles, muchos carteles. Y aquí también otra vez cartel. Ahora, compromiso, cumplimiento, comprometer y cumplir. Comprometen y cumplir, que subrayen estas dos, ¿sí? Les pido una disculpa, a veces no leo bien la letra que sigue o una letra se me escapa, pero creo que voy a ir a que me adapten los lentes otra vez, es debido a mi vista. Pero dice, comprometen y cumplir, esas dos que las subrayen, ya hablamos de eso. También otra vez acuerdos, ya no lo subrayamos, ya es mucho. Decidan también las consecuencias. Las consecuencias hay que subrayarlas, del no cumplimiento, ¿verdad? Del no comprometerse, de ser irresponsables, esa es la palabra. Por no cumplirlos, dice aquí. Sí, por no cumplir, así. Bueno, y hay que vigilar que se cumplan. Sí, también ellos deben de estar conscientes que debe de haber alguien que vigile que se cumplan los acuerdos. Ya dijimos que el director en una escuela, que papá y mamá en una casa, o si no la abuelita, o si no la tía. Ya dijimos varias cosas. Bien, la tarea es la siguiente. Van a escribir los niños esto es la tarea. Tarea. Van a escribir esto en el cuaderno. Esto que tiene la flechita aquí. Yo voy a escribir aquí la flechita y también aquí. Lo van a escribir en el cuaderno con el fin de que agarren velocidad en la escritura, ¿sí? Tiene un fin. Pero también de que a la vez que lo están pasando me estén leyendo y vayan articulando su pensamiento con su hacer, que es la escritura. Y ese es el propósito educativo de esta clase, en esta materia. Y bueno, pues ya lo saben, se va a tratar de lo mismo, ya nada más es pasarlo al cuaderno. ¿Quieren? Les voy a poner pasarlo al cuaderno, porque a veces los niños nos cuestionan. No, nomás nos le puse una flechita. No, dijo la maestra que lo pasaras al cuaderno. Aquí. Le voy a poner aquí, hacia arriba. Hacia arriba. Pa,
pasarlo al Q A de no. Mira nada más qué divertido para mí. Yo escribo y me divierto, ¿eh? Y lo puse aquí de adorno del círculo. Bueno, así vamos a quedar. Pues bien, nos despedimos con esto. Hasta la siguiente clase. Es un placer estar con ustedes. Les mando mi abachito, bechitos. A todos los niños y las niñas, un saludote a los padres, madres, padres y tutores. Hasta la próxima clase. ¡Chao!